había desatado numerosos escándalos públicos en medio del desenfreno provocado por el exceso de alcohol. Cada vez que era intervenida por la policía, se convertía en el centro de atención por su resistencia a la autoridad. ¿Quieres quitar la de tu pierna? Estos lamentables y vergonzosos actos en las calles la hicieron conocida. ¿De qué parte de España eres? De San Sebastián. San Sebastián, ¿qué haces por acá, por Perú, por Lima? ¿Qué haces acá en Perú? El escándalo más reciente ocurrió hace un mes en la comisaría de Apolo, donde Sandra Perea Rodríguez, de nacionalidad española, mostró sus violentas reacciones ante la mirada de los policías, quienes tuvieron que utilizar los grilletes para intentar controlarla. Aunque todo parecía en vano, aquella vez tuvieron que llevarla al hospital Hermilio Valdizán. Hoy reapareció irreconocible, tranquila y sobria, con una botella de agua en la mano. Estas son imágenes exclusivas que fueron registradas por la mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sandra estaba acompañada por su padre, Manuel Perea Vela, y estaba escoltada por los agentes de la División de Extranjería de Seguridad del Estado, quienes se mantenían atentos a todos sus movimientos. La razón para tanto despliegue se encuentra en esta resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones, fechada el 17 de septiembre. Aquí se indica que Sandra Perea Rodríguez ha sido sancionada con la salida obligatoria del país con impedimento de ingreso. Y esto debido a que solo tenía autorización para permanecer en el Perú durante 90 días. Sin embargo, desde el 17 de mayo del 2012, esta joven vivía de manera ilegal en el Perú y armando alboroto y desorden en plena vía pública. Pero eso ya se acabó. Una coordinación entre la División de Extranjería de la Policía y el Consulado de España han permitido que Sandra logre partir por fin a su país.